Buenas tardes. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Qué buena junta esta. ¿Qué quiere que te diga, querido? Por favor. Bueno, buenas tardes a todos. Acá estamos en otra sesión electrónica en Audio Música. Y hoy con el maestro, el gurú de muchos artistas, Aldo Foschino. ¿Cómo le va, señor? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mucho gusto por la invitación, querido. Mucho gusto. Bueno, buenísimo. Hoy estamos internacionales, ¿no? Porque nos están viendo desde Ibiza, parece. En estos momentos le mandamos un gran saludo a Francisco Allende, alias Francisco del Huerto, que está en Ibiza viéndonos. Hermanazo, un saludo. Saludo para ti, Panchito. Bueno, que nos estén viendo. Bueno, eso es lo bueno de esto, poder estar en todas partes y comunicarnos con las redes de la escena. Podemos estar en todos lados al mismo tiempo. Estamos con Aldo Foschino y con un semillero que es Santiago Técnico Tecno, que es... Chicos, ¿pueden tocar un poco más fuerte? Que estoy un poco aburrido, ¿sí? Por favor. Bueno, y vamos a estar hablando con ellos, también un poco con todos los que están participando del colectivo, que es Santiago Tecno. Que aclaramos que es un nombre, Santiago Tecno. No significa que todos tocan tecno, sino que le pusieron un nombre al colectivo. El concepto es... El concepto. Es como el tecno de Santiago... Por decirlo de una forma, no van a poner deep house, techno, tech house. Minimal, no, etcétera, ¿no? Claro, ¿te acordás cuando era el minimal, mini house? No. ¿Qué tocabas? Minimal. Eso no es minimal. No, y así claro. Era la conversación en 2000 y tantos. Así que volvemos a tener otra conversación igualmente. Y de eso vamos a hablar con Aldo Foschino, que te queremos preguntar. Vamos directamente al grano, porque decime, lo ve mucha gente joven. Decime. ¿Cómo te recibió la escena electrónica en tus tiempos? ¿En mi comienzo? Sí, claro. Bueno, yo tuve la suerte de tocar, aprender a tocar música en Punta Arenas muy chico, como a los 13, 14 años. Ya era DJ del colegio. Colocaba con cassette música, qué sé yo. Con el lápiz big y todo lo que significa. Y me pasé a los vinilos porque era más fácil mezclar con vinilo que con un cassette. Claro. En ese tiempo no existía otro formato. Entonces aprendí a mezclar música de los 80, 70, 60, con vinilo. Y bueno, después me vine a estudiar a Santiago, en la universidad, qué sé yo, y 5 o 6 años después que había salido de la universidad, me empezó a gustar la musiquita electrónica, la fiestita, qué sé yo. Y tuve la suerte de que me hice amigo de todos los que participaban de la organización de las fiestas. ¿Cómo era en ese momento ese grupo? Mira, eran grupos súper cerrados. Porque, primero, porque no había acceso a la música, eran muy pocos los que tenían acceso a la música, claro. No había dónde comprar, no había dónde escuchar. Gente era, que viajaba, que claro, traía. Era gente, muy, claro, gente que te traía los discos, gente que viajaba, te traía cosas, no sabía lo que te traían. Era la suerte del lado y un poco, o porque sabían que lo que te gustaba, digamos. Claro. Pero yo no me metí como DJ, yo me metí como un bailarín. Como claro. Iba a la fiesta, participaba, lo pasaba a la raja, bailaba, terminaba la fiesta y me iba a acostar y me iba por la casa. Y así pasé mucho tiempo, yo creo que unos 4 o 5 años, siguiendo a todos los DJs que me gustaban y bailando. Jamás dije que sabía tocar, nunca dije nada, hasta que ya me aburrí porque había unos cabros que hacían warm up en ese tiempo y puta. Yo los esperé 3, 4 años hasta que mejoraran y no mejoraron nunca. No mejoraron nunca. Y un día ya me paré al frente en una fiesta. Estábamos en la fiesta en casa en Mauco, la primera fiesta en Mauco. Acércate para que esté más en cámara. Ahí está. La primera fiesta que se hizo en Mauco, en ¿cómo se llama? Más allá de Concón. Ajá. Y estaba tocando en ese momento Tony Mas, Tony Check. Elástico, un DJ súper consagrado. Y unos cabros que ya tocando warm up, sí, como digo, 4 años, no voy a mencionar. Y me paré adelante y les dije, bueno, ¿hasta cuándo aprenden a mezclar? Y se pararon todos los DJs atrás y dijeron, che, ¿cómo se te ocurre decirle eso al DJ? ¿Acaso tú sabes mezclar? Y yo le dije, sí, sí sé. A ver, ya, pues mezcla, me dijeron. Y dije, ya, préstame un par de discos usted. Y yo le dije, sí, saca lo que quiera. Y como yo los había seguido durante 4 o 5 años, ya sabía todos los discos que tenían, sabía todo. Y agarré dos que me gustaban de la maleta de un amigo mío que era Tony Chen, que era el DJ que yo más seguía. Grande. Y agarré dos temas y los puse y los mezclé y me fui a bailar. Pues. Y los dejé pegados y me fui a bailar. Y así los buenos quedaron para atrás y como que, oye, este weón, ¿de dónde salió? Lleva 4 años acá, nunca dijo que mezclaba, nunca dijo que era DJ y el weón va y se pasea a los weones. Entrenaste harto antes. ¿Ah?
¿Entrenaste harto antes de empezar? Me entrené mucho, mucho, mucho. Practiqué solo. Nunca me, es que a mí me gustaba tocar para mí nomás. No me gustaba, o sea, no es que no me gustara. No sabía tocar para el público, sabía tocar para mí nomás. Así que tocaba para mí nomás. Iba a escuchar a los otros. Tenía mucho respeto por el trabajo que hacían mis colegas, claro, hoy día. Y en ese tiempo eran los DJs, los músicos, los artistas. Y yo le tenía mucho respeto. Yo trabajaba en otra cosa, donde ganaba bastante bien. Entonces me parecía que meterme a hacer algo que no lo hacía bien y cagarles el trabajo a mis héroes era una mariconada. Claro, entonces por bondad está acoplando un poquito, sí. Si podemos bajar un poquito, perdón. Entonces, como digo, pasé 4 o 5 años siguiendo todos los días, todas las fiestas, yendo a todos lados, pero nunca dije que tocaba, hasta que ya me aburrí y le dije. Y pasó esta cosa que los tipos me escucharon y se les abrió una puerta nueva, porque en ese instante me designaron a mí, por ejemplo, el Dorian, Anthony más, me llamaban para que les abriera todas las fiestas. Sí, me acuerdo. Entonces, para mí fue como la entrada por la puerta ancha, digamos, porque dos DJs ya que estuvieran reconocidos, que fueran íconos dentro de la escena electrónica en ese tiempo, me dieran la puerta, sacaran a los que les ponían a ellos para abrir, claro, y me pusieran a mí. Y bueno, el trabajo, digamos, es que habla por sí solo. Claro, habla por sí solo. Y yo digo, gracias a ellos pude entrar. Ellos me abrieron la puerta, pero si yo no hubiera dado la talla, no hubiera llegado donde estoy. Excelente. Pero así fue. Digamos. Bueno, para que sepan que a nadie le es regalada la oportunidad, sino que hay que estar ahí. Hay que estar ahí, en el momento justo. En el lugar indicado. Claro. Entonces, bueno, ahí todos tienen esperanza. Aldo Foschino, es como que hablamos antes fuera de cámara. Parece que haya estado siempre, pero no es así. Siempre alguien estuvo antes, alguien tuvo que decidir darle la oportunidad también. Claro. Y bueno, hay que saber aprovecharlo. Así que están todos con las mismas oportunidades. Ahora, Aldo, para hablar algo más técnico, ¿qué le aconsejás a la gente que está partiendo con proyección de artistas que quieren trabajar de esto? Técnicamente, ¿qué le aconsejás para poder empezar? ¿Con qué herramientas tendrían que empezar a tu gusto, ¿no? A tu parecer? Mira, hoy por hoy la tecnología hace que tú puedas comenzar inmediatamente sin, digamos, mucho gasto de dinero. Y fácilmente puedes con un computador bajar un programa y partir. Ahora, yo no recomiendo que eso lo hagan en público. Yo prefiero que practiquen mucho en la casa, que hasta que lleguen a algún formato un poco más profesional. Quizás no el formato profesional o estándar de la gran escena, pero sí algo más que se vea más bonito. Que se vea más bonito. Y lo otro es practicar como loco. O sea, antes de presentarse en público, practicar como loco. Yo, ahora no practico mucho porque toco todos los días, pero es una práctica igual, siempre estar constantemente en movimiento. Tocar todos los días es practicar, pero yo antes que no tocaba todos los días, tocaba los puros fines de semana, practicaba todos los días en mi casa 2 horas, 3 horas. Claro. Después de la pega, yo tenía una pega formal, qué sé yo, y llegaba a mi casa y estaba 2-3 horas todos los días practicando. Es como un instrumento, como la guitarra, lo mismo. Son horas de vuelo. Siempre hay algo para aprender. Todos los días, y, lo que te contaba hace un rato. Ayer fui a tocar a un club y me quedaban 45 minutos de mi set y se echó a perder el botón del play del CD player, ¿no? En este caso. Y, tuve que tocar manteniendo el botón del cue apretado toda la noche, 45 minutos, hasta que en mi mente me acordé que si le sacaba el auto cue, partía solo el track. Claro. Y ahí, bueno, después lo arreglaba y qué sé yo. Pero me demoré como media hora en acordarme eso. Sí, así sí. Que toqué media hora primero con el codo, el dedo. Todos los días, son experiencias. Todos los días sí, algo nuevo. Verdad, sí. Nunca las cosas son así. Bueno, así que por eso. Pero mi recomendación es practicar. Eso. Y lo otro es más o menos tener claro dónde quiero estar, qué es lo que quiero hacer. Tener un plan antes del show. Antes del show, tener un plan. Tener un plan. ¿Y cómo armas tu plan de show? En grosso modo, digamos. Yo tengo la. Soy como el caos. Mi plan es caos. ¿Mi plan cuál es? Me veo el tema que quiero, que más me gusta de lo que voy a poner en la noche. Me enfoco en ese track y de ahí, esto me lo enseñó Casara, ¿no? Mira y desde ese track me doy un caracol completo hasta llegar ahí. Hasta llegar a ese track. Atención. Y de ahí para adelante es otro cuento. Un viaje completo. Construyendo ¿Cómo llego hasta ese tema que quiero poner? Exacto. Que es el tema que quiero poner en la noche
Claro, ese, pero cómo llego hasta ahí, ese es mi plan. Hasta que quedan todos suavecitos y cuando lo pones, claro, es que... Claro. Vas poniendo en onda a la gente. Muy lindo ese. Sí. Sí, ahora, también es cierto que hay otros planes más trabajados y mucho más meticulosos, que es planificar todo antes, tener todo planificado. Y saber perfectamente qué vas a poner casi mecánicamente, pero hacerlo, digamos. Pero claro, igual cada escenario demanda un trabajo distinto. Supongo que vas a un festival internacional y te vas a preparar porque única hora dentro de un lineup fuertísimo donde viene gente muy fuerte adelante. Es la ventana para que te puedan ver si tienes que hacer lo mejor que puedas. Claro, track 1, track 2, track 3, plan A, plan B, todas las opciones pensadas, todo muy trabajado. Exacto. Y otra cosita, ¿cuál es el futuro de lo que estás haciendo? ¿Qué proyectos tenés con la música? ¿Cómo vivís la música de acá en más? ¿Qué es lo que querés hacer con la música? Bueno, yo me demoré mucho en empezar a producir porque tenía cuatro actividades. Era DJ, técnico electrónico, trabajaba en una tienda de retail. Entonces, de día y de noche. De día, de noche, de tarde. Y con siempre, tu empresa con sonido. Claro, arrendando equipo, arreglando, etc. Entonces, siempre postergué la producción. Pero ahora pasé un par de años ya súper encaminado a producir. Ya saqué un par de cosas con Marco Latrach. Estoy terminando ahora con Felipe Paul, también un par de tracks. Qué bueno. Y me voy a dedicar a producir como loco. Estoy comprando muchas máquinas para hacer, montando mi estudio. Que ya estás encantado con el tema. Estoy feliz de la vida y estoy en eso. Y a futuro, estoy haciendo clases también en una academia de DJ, Sound Creative. Qué bueno. Con Felipe Paul. Le mandamos un abrazo grande. Qué bueno que estén haciendo escuela de DJs que salgan muy buenos productos. Sí, bueno. Lo que he notado es que tienen un estilo de trabajo muy serio, meticuloso, de perfil bajo. Me salen artistas que salen completos, salen muy buenos artistas. Sí, el sello de la academia es el bajo perfil y la gran calidad de la música. La cagó, por lo que tengo que decir. Porque silenciosamente ese trabajo ha tomado posiciones en distintos lugares y en los lineups de este momento. Mira, yo me siento súper orgulloso de haber participado hace unos 2-3 años atrás. Hicimos un curso con Gustavo Allende en Sound Creative y agarramos los cabros que estaban recién partiendo. Y esos cabros hoy en día están tocando increíble. El Cato, el Ben, los Random Dudes. Mira, hay un grupo que estoy súper orgulloso porque los cabros están tocando increíble, súper buena música y están tocando además. Sí, el curso ese que empezaron en Sound Creative, me acuerdo que también implicaba la autogestión. No, era un curso completo, era especialización, ya, no era para aprender a tocar, era todo lo otro. Claro. Ahora, háblanos un poco de eso porque vamos a aprovecharte acá al máximo. ¿Qué significa la autogestión? Bueno, autogestión es promoverse, es conseguir fechas, conseguir tocatas, gestionar, estar en los lugares adecuados, estar en el momento y en el lugar adecuado y con la gente adecuada. O sea, y para eso es un trabajo, hay que buscar, hay que estar, hay que tener ganas, hay que estar, como digo, hay que estar en las oportunidades, estar todo el día pasando por todos lados. Es cosa que tú estés en el momento justo, en el lugar preciso y con la disposición y las ganas y las cosas suceden. Excelente. Las cosas no te van a llegar a ti, sino que pasan por delante tuyo. Claro. Ahora, a un amigo también músico me había dicho una vez hace muchísimo tiempo que uno siempre tiene que tener para ese viaje la maleta lista. Siempre, ¿no? Uno tiene que estar siempre aquí como el cowboy con las botas puestas, siempre lo mismo. Maleta, vinilo, CD, pendrive, disco duro, todo. Te dicen, todo. Subamos al tren y te subís al tren, ya está listo. Claro. Ahora, siempre y cuando te creas capaz, porque si tienes dudas, es mejor abstenerse. Esa es una recomendación. Por muy buen escenario, por muy buena la oportunidad que sea, si tú tienes dudas, no lo hagas. No quemar la oportunidad. Porque amarrarse un yunque y tirarse a la piscina no es recomendable. Es verdad que los artistas consagrados tienen poder de decisión sobre las nuevas personas que se involucran en la escena al dar su opinión. Mira, el hecho de que seas consagrado y el hecho de que tengas opinión y que la des, que la mantén,
sin que tú quieras ya influye en todo. Perfecto. Sin que tú quieras influye. A lo mejor tú puedes influir positivamente o negativamente. La verdad es que conozco muy pocos que sí influyen negativamente. Claro. Todos lo hacen de la otra manera. Están todos preocupados de sumar, de que esto crezca, de que esto se desarrolle. Mientras más haya, mejor, más hay para repartir. Entonces, yo creo que a veces, bueno, acá desmitificamos muchas cosas, como que es difícil ingresar a la escena electrónica, que es difícil meterse en un line-up, que te escojan para tocar en un club. ¿Es realmente difícil o es que hay que saber conseguirlo? Mira, hoy por hoy, lo que los cabros dicen que es difícil, yo no lo entiendo, porque a mí me costó, desde que aprendí a tocar hasta que me pude subir a un escenario, 20 años. Entonces, no sé qué tan difícil es cuando en un año están tocando en todos lados. O sea, yo me demoré 20 años desde que aprendí a tocar hasta que estaba en un escenario consagrado. 20 sí. años. Alguna vez estábamos tocando y dijimos, y nosotros que ya llevamos no sé cuántas décadas haciendo esto y esto viene acá en 5 años, bueno, ya están, tienen club, tienen todo eso. Claro, lo que pasa es que, claro, con la inmediatez, es todo más rápido, que sí, se les hace más difícil. Pero es cosa de querer, es cosa de buscar la oportunidad. Hoy en día está hay un tremendo mercado. Yo digo que da lo mismo que exista malos productores, malas fiestas, mal, no importa. Mientras más haya, algo va a quedar. Algo va a quedar, se va creando una masa crítica más grande, hay más gente involucrada, hay más posibilidades de que de más gente haya gente que le guste la música buena y se junte y se agrupe y se conozca. Perfecto. Entonces perfecto. Da lo mismo que se hagan las cosas importantes. Entonces, quiere decir que todos tienen la oportunidad y aparte de que los comentarios de la gente que está en el medio, de la industria, de los artistas, de los productores, de los clubs, es una cuando alguien da una opinión, es una opinión que te sirve para poder tratar de evolucionar. Si es negativa para tu forma de pensar o de ver, quizá es un obstáculo que tienes que saltar, ¿verdad? Exactamente. Todo esto, todo lo que te pasa en esta carrera, tienes que verlo por el lado que te sirve. Buscar cuál es mi ventaja frente a lo que me están diciendo, si lo que están diciendo es negativo, cuál es el lado positivo de ese lado y buscarle por ese lado. Siempre. Tenés que darle la vuelta a todo. Y si quieres llegar a donde quieres llegar, tienes que seguir con tu objetivo ahí. Claro. No importando qué. Ahora, escuchando y atendiendo las cosas, normalmente cuando alguien que está consagrado te habla o te dice algo, es porque le importas, porque si no, no te diría nada. Muy buen punto. Yo no me tomaría el tiempo de decirle nada a nadie si no me interesara. Porque, totalmente, porque si tengo, no le ves algo que pueda ser bueno para claro, el futuro. Que puede ser que le diga algo que es malo, porque pienso que está mal. Pero si se lo digo y me tomo el tiempo en decírselo, es porque me interesa. Excelente, excelente. Bueno, yo he compartido con vos, cabina. Te agradezco un montón todas sus enseñanzas. Aldo tiene algo muy particular para mí que lo quiero decir. Es una persona que es el main. Y uno hace un back to back con Aldo. Y Aldo te sigue a ti. No tú a él. Tú tienes un estilo, estás tocando y Aldo se acomoda a tu estilo para empezar el set. Mira, eso es algo que también aprendí cuando, muchos años atrás. Y en el fondo, cuando haces un back to back, uno de los dos tiene que servirle al otro. Y si yo me pongo al servicio tuyo y tú te das cuenta de eso, musicalmente tú mismo te vas a poner en algún momento al servicio totalmente. Mío. Totalmente. Y cuando yo me pongo al servicio tuyo y tú al servicio mío, y ahí está maravilloso. Back to back. Y ese es el back to back. Totalmente. Pero para que eso ocurra, uno de los dos tiene que partir. Yo siempre voy y lo hago al tiro. Sí. Voy, me pongo al servicio y te doy servicio y te doy, y te doy. Hasta que tú solo te das cuenta. En la madurez. Tú solo te das cuenta de que lo que está haciendo el otro es entregarte para que tú la revientes. Entonces tú mismo dices, bueno, ya ganaste 4 veces, ahora le doy una. Le doy una al guatón, ya. Está ahí haciendo la pega, qué sé yo. Pero esa es la energía que se crea. Y cuando se da uno para el otro y el otro para el otro, el back to back es increíble, la música es increíble, todo lo pasan bien. Entonces yo me di cuenta de eso hace muchos años y me preocupo siempre. Sí. Es bueno, yo lo he comentado con varios artistas. Ahora, Ricardo Muglieri me dijo lo mismo. Ahora también es cierto que de repente ya me aburre, me pongo a poner mis mariconadas. Y no se dan cuenta nunca de que estás dándole la mano. Claro, me pongo a poner mis mariconadas y los cago.
un tema de los 80 que claro, es imposible mezclar. Claro, claro. Mezclate este. Claro, sí. Un recontra minimal techno. No, no, no. Los famosos inmezclables que tenemos. Siempre hay uno. Con mi compadre Gustavo Allende tenía un pack de vinilo y así que, ¿ah? ¿Querías mezclar conmigo? Toma. Toma, mezclate este. Bueno, algunos salen de eso vivo y bien, se agradece las oportunidades de poder avanzar y estar presionado en vivo con grandes artistas, porque hay artistas que ni siquiera quieren compartir. Entonces se agradece muchísimo eso, Aldo. Compartir es la base de esto, digamos, la música es para todos, por lo tanto hay que compartirla. Buenísimo, buenísimo. ¿Quieres agregar algo más para cerrar la entrevista? Me gustó mucho porque fue muy personalizado. No, muy agradecido de la invitación, súper contento de que este espacio se mantenga. Yo vine hace unos 3 o 4 meses, creo, por la invitación de Mañungo a hacer una masterclass sobre las tornamesas. Y me pareció que el espacio estaba re bueno y me encanta que esté este programa ahora y que se sigan haciendo cosas. Estoy súper agradecido y súper contento. Excelente, excelente. Gracias por venir. No, gracias a ti por la invitación. Muy buena la entrevista, muchas gracias. Y bueno, espero que le haya servido lo que está diciendo el máster acá. Gracias, el grupo, muchachos. Un gustazo. Saludos a todos los que están viendo desde fuera del país y gracias a la gente que está colaborando siempre en la escena. A los Posay. Y que comentan y que están ahí compartiendo el streaming. Bueno, tenemos unas invitaciones de... ¿Para la fiesta? Para Fabio Florido, sí, el Teatro Teletón. Buenísimo. Así que aprovechen 5 entradas dobles para los que compartan el streaming y comenten. Yo quiero ir a ver a Fabio Florido a Teletón. En los comentarios del streaming. También queremos agradecer a Red Bull, que siempre está con nosotros, participando, dándonos de beber algo rico. Y Club Zócalo, que es el lugar donde tengo residencia y siempre estamos trabajando. Vamos a hablar de la residencia que tiene Santiago Tecno los miércoles en Club Zócalo. Está yendo muy bien, ha sido una muy buena experiencia, está evolucionando mucho. Anda bien. Sí, anda bien. Qué bueno que todos los clubes andan bien. Así que, sí, acá se puede mencionar a todos los clubes. Así que ayer también estuvo Arzobispo funcionando muy bien, que Aldo sí. Se presentó ayer. Bueno, todo ayer. Y bueno. Comentamos que qué bueno que puedan funcionar dos clubes con dos fiestas underground al mismo tiempo y que tengan su propio estilo. Y que funcione, que ande todo bien. Sí. Así que felicitaciones también a Arzobispo. Y queremos saludar también a DJProfile.tv, que es el portal que nos ayuda mucho con los registros, con las cámaras, con la logística de cómo mostrar mejor este programa. Y hartas novedades que tiene DJ Profile, que pronto va a mencionar acá en nuestro programa, que se va a internacionalizar un poco lo que estamos haciendo acá en toda Latinoamérica y Sudamérica también con lo que es la escena regional, digamos, hacia el mundo. Qué bueno eso, qué bueno. Están atentos, sí, porque va a haber un estreno bastante fuerte de DJ Profile para beneficio de toda Latinoamérica. Y bueno, queremos agradecer, como decía, a Audio Música por el espacio y queremos invitarlos a que vengan al estudio y ojalá se puedan mostrar. ¿Pueden pegar un gritito, chicos, por favor? ¿Cómo está el público, los muchachos? Aquí está lleno. Buenísimo que hayan venido acá a participar al estudio, los invitamos a que vengan. Bueno. Buenísimo, así que invitamos a todos a que participen, a los que hagan contacto. Acá hay muchos chicos que van a empezar a pasar, que son DJs nuevos, te cuento también, Aldo, de que vienen a hacer contacto, así que... ¿Cuándo? Después, ¿cuándo? ¿Ahora? Cuando bajes... No, si ahora toco yo, no toca nadie más. Ahora se acabó, chicos, cagaron, es así. Ahora toco yo, no toca nadie más. Se amotinó. Bueno, viste, así son los DJs consagrados, ahí está. Bueno, no, para que hagan contacto con Aldo, hagan contacto con la producción, con nosotros, con lo que quieran. En realidad es un punto de encuentro, háganlo vía streaming, en el online o acá. Así que están invitados todos y vengan, nada más. Ahora, ¿con qué vamos? ¿A qué tenemos? Un video de técnica, ¿de qué vamos? Torais. Torais. Bueno, vamos. No estoy muy informado porque lo improvisamos recién. Televisión Verdad. No. Bueno, lo dejamos con el video y vamos a seguir con el lineup que tenemos de Santiago Técnico. Gracias, bueno. Aldo. You can't predict what's going to pop out of all of this.
And that's why I think it's important for DJs to expand beyond showing up with a laptop and making things more musical, more live, more risky. It's just going to be fun to watch. On this one, well, you actually have two filters. We have the low pass and the high pass. On the low pass, you have the frequency knob and the resonance knob that gives it that extra bubbly sound. There's also a drive control, which just kind of adds a little extra oomph, kind of like an overdrive to the low pass filter, just to give it, you know, that much more character and personality. And then there's separately, there's a high pass control for the high pass filter. It's directly from our Prophet 6 synthesizer, and it's four poles, highly resonant, it's 100% analog. That's the magic part. As people start getting into it and they'll realize, oh, well, I could start doing this, I could do it all on the fly, and then I just tweak the filter and just add a little bit of whatever you want at any point. I think it's gonna be interesting to see how people use it. Muchos que tienen pánico escénico. Tiene clase. Bueno. Saludos a todos los que están ahí. Buenísimo. Bueno, esto es lo que queremos, que vengan, que compartan. Harta gente que viene acá al estudio. ¿A todo el semillero acá? El semillero acá, el colectivo de Santiago Tecno y algunos invitados más que están... Con el talento, bro. Bueno, de eso se trata, así que bueno, queremos hablar con ahora Nico Gacitúa, que es el fundador de Santiago Tecno. Y nos pusimos de acuerdo en un momento cuando Santiago Tecno estaba haciendo fiestas en la terraza. ¿Cómo empezó Santiago Tecno? Contanos un poquito. Bueno, mira, Santiago Tecno, más que nada, parte de una idea de crear una plataforma nueva para nosotros mismos, más para los nuevos talentos, ¿cachai? Y partiendo desde cero, sin monto. Y apañando de puros amigos con sonidos, máquinas, entre nosotros mismos, DJs, ¿cachai? Nuevos, todos apañándonos entre nosotros mismos, consiguiéndonos azoteas nuevas, dando cara con esa onda. Y después ya pasamos a lo que fue el club. Y ya onda, estando ya en el club, no sé, pues, todo un avance, ¿cachai? Como pasar desde lo que fue una simple fiesta en azotea, allá pasar a lo que más underground, ¿cachai? Y recibir ese apoyo, no, todo bien, güey. Para mí,
agradecido, la raja. Buenísimo. El apoyo es porque están trabajando. Eso es eso lo que se ve. Lo ven muchos y bueno, está dando resultados. Ya llevan, ¿cuántas fiestas en el club en Zócalo? En el Zócalo vamos en el quinto volumen. Quinto. Sí, pues hicimos 4 azoteas. Ahora vamos al noveno y no hemos parado. Onda, ya todos los miércoles 4 fiestas, 3 fiestas por lo menos. Y aún así están todas andando. Tenemos nuestro mismo público, nos siguen. Y no, te la vas sumando todo. Buenísimo, buenísimo. Nico, Cuando pensaste en la forma de hacer Santiago Tecno e invitar a los artistas, ¿por qué se te ocurrió invitar a todos y simplemente invitarlos? ¿Qué es lo que querías hacer con eso? ¿Qué es lo que terminó siendo ahora como un semillero de talentos, ¿no? ¿Qué es lo que pensaste en ese momento? Claro, más que nada fue... Al micrófono. Tratar de unir a todos, como a mi generación, de como ya de este año, los que están tirándose a DJ, ¿cachai? Todo eso. Y tratar de unirlos, ¿cachai? Y tener una plataforma más propia, ya de todas las semanas tener un lugar donde poder tocar con mis amigos y tener esa conexión con lo antiguo. Por eso siempre tenemos como un especial guest para unirnos en la nueva escena con la escena antigua. Y así hacernos escena entre nosotros mismos, ¿cachai? Como que ese fue nuestro primer objetivo. Igual se ha ido cumpliendo porque siempre como que llevamos un special guest y el special guest hace que la gente más antigua le llame la atención, ¿cachai? O sea, que le da un poco más de, no sé si prestigio, pero sí reconocimiento en lo que ya es la escena underground más antigua. Y no ha resultado harto, hemos pasado por varios de DJ ya más consagrados, ha ido Gustavo Allende, que se ha ido a Sarnio, a Ayer, Volátil, Paralelo, que hay varios que ya llevan más tiempo que nosotros y que ellos nos estén apoyando, para mí la raja, o sea, y a precio muy, muy, muy mínimo, ¿cachai? Eso representa más el apoyo que nos están brindando. Bueno, eso es muy bueno, porque al final hacer una fiesta, contar tu esfuerzo también, los artistas son agradecidos de la invitación, sí, total. Y también hacen accesibles los fees y la forma de manejarse. Total, es como... Eso es muy bueno. Me sorprende, para mí eso es gratificante, weón, porque muestra que estamos haciendo quizás la weá bien, que se ve que lo estamos haciendo bien y lo están apañando, ¿cachai? Lo mismo con los videos, ¿cachai? El tema de nosotros, puta, yo soy diseñador gráfico y traté de hacer algo más innovador, ¿cachai? Y estamos viendo, no sé, que otra fiesta, no me quiero referir a que lo copien, pero sí están haciendo, tomando tendencia de lo que estamos haciendo. Entonces eso para mí en la raja y se muestra que estamos haciendo las cosas bien, todo el rato, ¿cachai? Muy bien, muy bien. Nico, ¿quién es? Vos tenés el computador ahí. Contanos del lineup de hoy, de lo que están pasando acá, hoy en Back to Back, todos. Yeah. Para poder mostrar un poco su música. Mira, antes te los voy nombrando. Dale. Primero tocó, trajimos a todos los chiquillos que han estado tocando con nosotros en Santiago Tecno. Primero partió el Fuad con el César Gas. Bueno, César Gas se sacó una vez en la azotea y de ahí no se separó más de nosotros. Y es buen DJ igual, ¿cachai? Perdón. La poca costumbre, vos viejo, ¿ah? ¿Eh? Ya, pues. Después tocó el Chris Salas, que lo conocí en Viña este verano, también tocando full, y me hice muy amigo de él, y ahora bueno, a todas conmigo, full apañando. Con Daniel Kravnik, Daniel Kravnik fue el que tocó ayer antes de Sarnival, también, buenísimo. Ahora los Marcus Make, ahora está John Fortier. John Fortier igual fue uno de nuestros special guests de una de las azoteas, canadiense, bueno, y apañando también súper a todas. Ahora vendría Héctor de los Mercury Smith, ¿quién más? El Matías Jan también. ¿Qué más nos va quedando? Falta porque pinche el Edward. Ahí está, ahora está pinchando. Que también salió de D-School. ¿Qué más? El Alejandro Caro que está acá nominado. Y estaríamos. Igual faltan algunos integrantes de los que han pasado, pero bueno, que vengan ya, que vengan, no sé, 10 días nuevos, buenísimo. Apoyarnos, muestran apoyo. Es buenísimo, buenísimo. Bueno, no, y lo que queremos invitar a de nuevo, otra vez reiterar la invitación, porque esto es lo que está pasando, que queremos que vengan al estudio, que se presenten y que hagan contacto con nosotros para que estén ahí arriba en la cabina
y que no sea tan complicado el tema de poder acceder a la escena como antes se pensaba. Así que hoy hablamos con Aldo de todo eso. No, ya está. Ahora hay que venir nomás, hay sí, que venir total, y hacerlo. Total. Nosotros por tener, no sé, yo me lancé a tocar y no, se me ha dado bacán, güey. Buena onda, igual fue por, quizás por conocer, de antes que tocara, ya conocíamos a la harta gente, güey. Entonces eso quizás me ayudó harto. Sí, sí, por eso hay que socializar también para entender cómo es la escena, quiénes son los que están haciendo las cosas y con mucha humildad uno puede abrir las puertas, eso está muy, muy bien. Nico, ¿están proyectando una fiesta prontamente en el Caupolicán? ¿Es así? Sí, puta. Ya la teníamos lanzada, pero no, a ver. Yo también quiero una Red Bull, por favor. Nico, sí, total. Red Bull acompaña, viejo. No, el Caupo lo teníamos cerrado, tengo listo el volumen, pero puta, por discusión no lo lanzo. Pero tengo el line-up ya reservado para el 9 de junio. Gracias. El 9 de junio iría el Gustavo Allende, Volátil, Paralelo, como headliner, ¿cachai? Y abajo tenemos como de semillero, tenemos a 10 DJs abajo, ¿cachai? Entonces, excelente. Estoy en eso. Como se cayó Caupo, estoy buscando una casona, viejo, y vamos. Va a salir, ya se va a salir. Bueno. Bueno, hay que darle nomás. Es el volumen 11. Buenísimo, Nico. Sí. Bueno, te agradezco mucho la invitación. Te agradezco mucho que hayan venido. Gracias, bueno, y acá está. Ah, una cosa que estábamos hablando antes recién y que lo decíamos al principio del programa. Santiago Tecno es un nombre. Sí, aclarar eso. Contanos un poco de eso, porque hay mucha gente que claro, yo amo el tecno en la forma tradicional de cómo ven el tecno, me parece buenísimo, pero estamos hablando de un colectivo de música que se llama Santiago Tecno. No implica que todos tocan estrictamente tecno, porque se dio así, es un nombre que se dio así. Entonces, ¿qué sentís al respecto cuando te comentan esas cosas? Oye, es una discusión constante, güey. Porque, claro, todos se van al... Es que Santiago Tecno no tiene solo tecno, ¿cachai? Pero para mí ya un tema ya repetido y que lo volvimos a aclarar siempre, que más que nada Santiago Tecno nació de crear un colectivo entre los mismos DJs emergentes que estábamos surgiendo en este año, ¿cachai? Y aparte de que solo sea tecno, es como lo decías tú, un colectivo, ¿cachai? Más que nada refiriéndose al tecno como música, ¿cachai? Podríamos llamarlo de multi estilo, ¿cachai? Claro. No enfocado solamente al tecno. Y aún así, igual en los volúmenes, igual vamos variando, ¿cachai? Hemos tenido volumen más tech house, uno más enfocado al tecno. Ponte que estuvimos con Sarnival. Ayer fue el tecno de punta a punta. Sí, total. Intenso. Todos nos adaptamos al line-up, ¿cachai? Entonces, hemos tenido volúmenes que han sido full tecno, otros que han sido más tech house. Hemos ido variando por lo mismo. Ahora estamos preparando igual algún volumen porque tenemos varios amigos que tocan house, ¿cachai? Entonces queríamos lanzar un Santiago Tecno edición house y bueno, más para ir segmentando, ¿cachai? Para que no se preste igual para malo entendido lo que ya está pasando. Sí, la idea es compartir, es un colectivo, que pasen gente, que toquen, por eso tocan muchos, sí. Se arman bien los line-up y la verdad que todos tienen mucho respeto al estar participando siempre, que yo hago actúa contigo, sí, con el toro, eso o con especial. El que me toque. La paso muy bien porque al final nos estamos conociendo en la cabina, en el lugar musicalmente, de trabajo. Vos. Sí, buenísimo. Sí, no, la raja. Así que todos como tenemos esa... No somos del mismo estilo de música y no compartimos la misma forma de hacer, de la técnica quizá, pero sí vamos funcionando en las técnicas. Sí, y eso suma. A mí me gusta igual. No, antes no estaba tan acostumbrado a los back to back, pero ahora lo que hablaban delante con Aldo es como, bueno, brindar un poco al otro y que el otro también brinde, y esa función es total. Sí, así que bueno, todos pueden compartir esa cabina, por eso hay tantos artistas en escena y se arma. La verdad que la intensidad que tienen las fiestas está buena porque hay mucho respeto por el line-up desde que empieza a las 10 de la noche hasta que termina a sí, las eso. 4 de la mañana los miércoles en Zócalo. Somos de las pocas fiestas que parten a las 10, ¿cachai? Y aún así a las 10 ya hay gente. Ayer 20, estaba 20, 30 bien personas, llenito, a las 11 y media estaba armado. Y de las armado. Pocas fiestas, ¿cachai? Entonces igual sirve, así sumamos un DJ más, ¿cachai? Promovemos otro DJ más. Y sirve, claro, crece el espacio. Sí. Y porque hay más artistas, hay más horario, hay más artistas. Claro, total. Buenísimo, así que los invitamos todos los miércoles en Merced 1.
4-2 en Barrio Astarria, en el Club Zócalo. Todos los miércoles está Santiago Tecno con su residencia ahí para recibirlo desde las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana. Eso. Con muchos estilos de música, no solo tecno. Ojo ahí, ojo ahí. Así que bueno, aguante el colectivo. Gracias, Nico Gacitúa. Vamos, Perry. Buenísimo tu trabajo, me encanta. Gracias, tu hermano. Humildad y la frescura que tienen todos. Y vamos con eso. Me parece que me están apuntando acá y no estoy escuchando. Vamos con un set de Aldo, ¿no? Ahora. ¿Eh? Aldo, toca ahora, ¿no? Aldo Fochino, ¿por dónde está? ¿Se fue? ¿Se fue Aldo? Ah, sí, ¿verdad? Porque somos muchos buenos. Aldo, bueno, vos lo vas a ver en casa un también. Un saludo para Gracias. Aldo. Gracias. Sí, nos dejó un gran legado con sus palabras, así que no, bueno. La raja. Queremos agradecer a todos, queremos agradecer a Red Bull, a DJProfile.tv, a Club Zócalo, a Audio Música, por supuesto. A Santiago Tecno, que está acá con nosotros, y bueno, a todos ustedes que están ahí, vamos a anunciar. En unos minutos más me dice que vamos, ustedes desde su casa compartan el streaming, escriban, yo quiero ir a Fabro Fiorido a Teletón, y de ahí Fabio. Vamos a sacar las 5 entradas dobles para este viernes en Teatro Teletón para ver a Fabio Florido. Aprovechenlo, compartan el streaming, hagan cultura. Fabio y Florido la las lleva. Entraditas. No es menor, buenísimo. Está buenísimo. Al final del programa, después de los back to back, vamos a anunciar los ganadores. Nos vemos en un rato. Gracias. Eso.
recorded on the left-hand channel only. Only on the left-hand channel.
paralyzed.
Estamos con Constanza Nicolet en los controles y con Nico Gacitúa. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Recién llegaste de dónde. Ah, acabo de llegar de Concepción. Concepción. Sí, está ahí. Fulgera. Fulpila, full tocando con su salud, siempre presente. Eso. Bueno, vamos a cerrar este programa buenísimo con mucha gente, así que disculpen por la voz, pero es la fecha que me tiene así. Y vamos a nombrar a los ganadores de las entradas dobles para Fabio Florido. Los que están acá en el estudio. Eduardo Reyes y Francisco Blamey. Francisco Blamey y Eduardo Reyes. Eso, vamos. Vamos con Fabio. Bueno, buenísimo. Gracias a todos, gracias a Audio Music, gracias a Nico. Gracias. Gracias, hermano, la oportunidad. Y agradecerlos. Oye, aquí estamos los Nico al cuadrado. Y gracias a todos los que vinieron y nos apañaron. Y que siga con Santiago Tecnubo, güey. Que sigan apañando. Buenísimo, gracias a Aldo Pochino que se tuvo que ir. Muchas gracias a todos, gracias chicos. Gracias, cabrón. Bueno, todos van a tener la oportunidad de después hablar un poquito de la carrera, cómo la están iniciando. Vamos a ir invitándolos todos uno a uno. Gracias por la paciencia que tienen, porque no es tanto el espacio que tenemos por día, pero sí para que puedan escucharlos por lo menos. Así que muchas gracias a Audio Música, muchas gracias a Red Bull. Vamos, Audio Música. A DJ Profile, a Club Zócalo, que siempre nos está apoyando y que los esperamos todos los miércoles con Santiago Tecno, que están, todos los miércoles, cabrón. Que están rompiendo. 10. Así que los invitamos a todos. Y bueno, gracias por estar ahí siempre con el programa y gracias, chicos. Nos vemos hasta la semana que viene. Gracias. Gracias. We'll be right back.